Gracias, Señor. Aleluya. Aleluya. Amén. Grande y bueno es el Señor. Amén. Amén. Gracias damos al Señor porque nos ha permitido estar aquí en martes de oración y milagro. Martes de oración y milagro es donde le hablamos a Él y esperamos recibir de Él el milagro que tanto necesitamos, anhelamos. Porque Él todo lo puede. Amén. Amén. Vamos al libro de Hebreos para comenzar una breve enseñanza y después seguimos con la oración. Amén. Para entonces recibir el milagro. Gloria a Dios. Hebreo capítulo 2. Voy a leer del 5 al 8. El 5 al 8, aleluya. Y dice la palabra de Dios que se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar, diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el hijo del hombre para que le visiste. Le hiciste un poco menor que los ángeles. Le coronaste de gloria y de honra. Y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Padre Dios Todopoderoso, gracias te damos. En esta tarde, Padre, porque aquí estamos, Padre. Gracias te damos, Padre, porque tú nos has dado un Señor sobre todas las cosas. Un Señor que nos ha rescatado. Un Señor que vino en el tiempo preciso y perfecto. Un Señor que pagó por nuestros pecados. Un Señor que hoy es nuestro sumo sacerdote y a la misma vez es nuestro hermano. Amén. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Padre, por tu palabra. Gracias te damos, Padre, porque sabemos que el Señor no nos abandonó. Sabemos que está a tu diestra. Pero el Espíritu Santo lo envió. Y hoy el Espíritu Santo aquí está. Gracias te damos, porque la victoria tú nos la has dado. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a sentarlo, vamos a sentar. El Señor Jesucristo tuvo que venir en forma de hombre, menor a ángeles, para vivir como nosotros vivimos, para caminar como nosotros caminamos, para obrar en todo como nosotros obramos, para entonces así, sin pecado, por cuanto Él fue tentado, morir por nosotros y no por Él. ¿Por qué? Porque la muerte estaba reinando en el mundo. Y Él tuvo que venir a vencer la muerte. La muerte es la causa de todo nuestro mal. El pecado es la muerte. La causa de todo nuestro mal. Antes de que el pecado entró en el mundo, antes que el hombre fue desobediente a Dios y coronó al pecado, coronó al enemigo, al diablo, como rey de este mundo, el hombre tenía autoridad sobre todo.
El hombre tenía autoridad sobre los animales, sobre el ambiente. Dios le había dado, el creador de los cielos y de la tierra, le había dado autoridad sobre todo. ¿Qué sucedió? Bueno, yo les voy a decir qué sucedió. Y brevemente vamos a ir allí, porque yo quiero que ustedes vean, para aquellos que no lo saben, cómo es que el pecado entró al mundo y por qué el Dios de este mundo tomó control, el control que antes nosotros teníamos. Y es por eso que tanto nos pasa a nosotros, tanto mal, porque antes de que el hombre desobedeciera, el mal no había entrado al hombre. El mal entró al hombre cuando el hombre desobedeció. Ahora el mal sale del hombre, pero al desobedecer el hombre, el mal regresa. Porque el mal está presente en el mundo. El mal está presente en el mundo, aunque esté en Cristo. El mal siempre le va a estar tentando y siempre le va a estar diciendo: toma de ese fruto, de que el Señor lo que no quiere que tú seas igual a Él. Yo quiero que vayamos al capítulo 2 de Génesis. Y dice la palabra de Dios. Voy a comenzar con el versículo 9, donde dice: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Él puso todo a la disposición del hombre. Pero le dijo al hombre: oye, tú puedes comer de todo. Aquí tú tienes autoridad sobre todo. Pero no comas de este árbol que te digo que no comas, para que tú no mueras. Dice la palabra de Dios que puso al hombre en ese lugar para que lo labrara y lo guardara. Versículo 15. Entonces dijo el Señor al hombre: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces el mal hace morir al hombre. El mal, la desobediencia a Dios, hace que el hombre muera. Pero el Señor se lo dijo bien claro: oye, no toques de esto, porque el día que lo hagas, vas a morir. Pero el hombre, siendo un poco cabezón, y cuando le dicen no haga esto, es cuando más quiere hacerlo. Es cuando más quiere hacerlo. No se da de cuenta que Dios es sobre todas las cosas. Es sobre todas las cosas. Y hay muchos hombres que le echan culpa
a la mujer. Incluso Adán le echó la culpa a Dios mismo. Porque Adán dijo, la mujer que tú me diste. La mujer que tú me diste. Entonces dice el versículo 19. Jehová Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos. Y las trajo. Fíjense qué clase de superioridad tiene el hombre cuando limpio está. ¿Qué clase de mente tiene el hombre cuando limpio está? Ustedes saben de qué. En la mente del hombre se ocupa la mayor parte por el mal. Poca parte del hombre se ocupa en la mente el bien. Entonces, allí aún el mal, el hombre no lo había recibido. Por lo tanto, él tenía la capacidad para nombrar. Dice la palabra. Y los trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. El hombre tenía la capacidad, y estamos hablando de miles, millones de aves, peces, animales, diferentes árboles, flores, etcétera, etcétera, etcétera. Tenía la capacidad. Por eso es de que hoy en día nosotros nada más usamos un 6-7% de nuestra mente. Y nos creemos muy inteligentes. El otro 93% está lleno de basurita. Porque lo que un tiempo estuvo limpio, ahora se contaminó. Se contaminó. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Todo lo que Adán hizo permaneció. El hombre tenía la autoridad y Dios no se iba en contra de la autoridad de que él le había dado al hombre. Pero en la desobediencia entró el pecado. Entró el mal, entró la muerte, entró las enfermedades, entró las dolencias, entró el miedo. Fíjense que en la desobediencia, después de la desobediencia, es que se menciona el miedo, es que se menciona el dolor, es que se menciona el mal. Entonces, los milagros que hoy en día nosotros necesitamos en sí, en ese tiempo no eran milagros. En ese tiempo fue parte de lo que Dios creó para nosotros, que nosotros mismos lo destruimos. Con el pecado, que es el mal, que entró a nuestra vida. Entonces, si echamos fuera el mal, ¿qué queda en nuestra vida? Solo el bien, ¿verdad? Entonces tenemos que caminar en el bien para poder recibir el milagro, la revelación que viene por parte del Señor, que dice la palabra que es superior a todos ángeles. Dice la palabra que está sentado a la diestra de Dios. Dice la palabra que Él está intercediendo por nosotros. Es el sumo sacerdote intercediendo por nosotros. Ahora, esto tenemos que creerlo. Esto tenemos que creerlo para poder recibir el milagro que anhelamos. Dice la palabra que para el que cree todo le es posible.
Pero para el que no cree, nada le va a suceder. Ningún bien va a recibir. Ningún bien va a recibir. Yo quiero que vayamos a un par de lugares más hasta que entremos en oración, porque esta noche yo quiero orar y quiero que oremos por algunas personas y voy a llamar a algunas personas para que vengan adelante y se paren en la brecha por estas personas que vamos a orar. Amén. Amén. Porque los milagros se han visto. Dios está en el mismo negocio hoy de lo que estaba hace miles de años atrás. Él está en el negocio de los milagros. Amén. Él no ha cambiado su tienda de milagros. Amén. Amén. Ahora, Hebreo. Capítulo 2, 7 y 8 dice lo siguiente. Le hiciste un poco menor que los ángeles. Le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. De esto ya se había hablado en el Salmo. En el Salmo 8. Versículo 6, del 4 al 6, donde dice, y esta mañana yo hablé de esto un poquito, hablé de lo que Dios había creado, porque nosotros pensamos de que Dios creó y decimos los cielos y la tierra y está correcto, pero no sabemos ni hablamos de lo que es, de lo que contiene los cielos. Cuando la palabra habla de los cielos, está hablando del universo. Está hablando de millones de estrellas. Está hablando de millones de diferentes planetas, diferentes. Está hablando de mucho más allá de lo que nuestra mente limitada puede imaginar. Ese es el Dios que yo tengo. Ese es el Dios que ustedes tienen. Ese es el Dios que puede hacer los milagros. Amén. Si usted limita o disminuye a Dios, su milagro va a ser disminuido, va a ser limitado. Dice la palabra, cuando veo tus cielos, obras de tus dedos, ¿de qué? De tus dedos. Entonces los cielos son obra de los dedos del Señor. ¿Qué tan grande es nuestro Dios? ¿Qué tan grande es nuestro Dios? Dice la luna y las estrellas que tú formaste. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Qué es el hombre? ¿Qué somos nosotros? Bueno, yo te voy a decir lo que somos nosotros. Nosotros somos la culminación de la creación. Él hizo los cielos y la tierra. Él hizo la luz, el agua, los árboles. Él todo lo hizo. Y entonces nos hizo a nosotros. Nos hizo a nosotros. Entonces dice la palabra de Dios, y el Hijo del Hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor de los ángeles. Eso lo leímos en Hebreo. Le has hecho poco menor que los ángeles. Y lo coronaste de gloria y de honra. Lo mismo que leímos en Hebreo. Le hiciste señorear sobre las obras de tu mano. Entonces nosotros teníamos autoridad sobre las obras de las manos de Dios. Pero ¿qué nos quitó esa autoridad? Te digo lo que nos quitó esa autoridad. Que le creímos al enemigo, le creímos a la serpiente. Así como hoy en día.
Muchos creemos a la serpiente. Y cuando venimos a ver, esa serpiente está enrollada en nosotros, ahogándolo, asfixiándolo. Porque déjenme decirle, la serpiente no quiere el bien suyo. La serpiente vino para matar, para destruir, para robar. Él es el padre de las mentiras. Incluso para poder que el hombre cayera en la mentira, él le mintió a Eva para que ella compartiera con su marido y los dos cayeran en el mal. Por cuanto el marido había recibido la orden directa de Dios, él tenía que saber más que ella de no hacer lo que no se podía hacer. Entonces dice la palabra de Dios: le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste bajo de sus pies. Ahora, eso fue en el principio. Yo les quiero decir que el que está en Cristo, todo está bajo los pies de Él. Amén. Si usted está en Cristo, si usted está en Cristo y usted ha aceptado lo que el Señor le dice, porque el Señor dijo, a los suyos vino, pero los suyos le rechazaron. Le rechazaron. Ahora, los que le recibieron y les hizo Señor de su vida, les dio autoridad. Les dio autoridad. Sobre todo, lo puso en la posición que antes estaba. Entonces usted tiene que saber que usted hoy tiene una posición que es grande, que es sobre, todo está bajo sus pies. Entonces dice la palabra de Dios: porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a Él. Entonces Él tiene autoridad. Señor Jesucristo tiene autoridad sobre todas las cosas. Amén. Amén. Y si tú estás en Cristo, tú tienes autoridad sobre todas las cosas. Amén. Dice la palabra de Dios que Él se hizo pobre para que nosotros fuésemos hechos ricos. Dice la palabra de Dios que Él se llevó nuestras enfermedades, nuestra dolencia en la cruz del Calvario. Todo aquello que nos hace mal se la llevó en la cruz del Calvario. Aleluya, amén. Entonces ya eso es un hecho. Ya ese es un hecho. Y lo hecho, cuando usted lo recibe, el humano le está llamando milagro. El humano le está llamando milagro, pero ya fue hecho. Entonces, lo que usted tiene que aprender a recibir lo que el Señor ya hizo para su bien. Pero tiene que echar fuera de usted el mal. Amén. Tiene que echar fuera de usted el mal. Echar fuera de usted el mal no es fácil. Algunas veces, porque echar fuera de usted el mal significa no mentir, no robar, significa caminar como el Señor nos enseña a caminar, como el Señor nos enseña a caminar, caminar en humildad. Hay que hacer mucho cambio en nuestra vida. Dice la palabra de Dios: todas las cosas le fueron sujetas
Pero vemos que a aquel que fue hecho un poco menor de los ángeles, a Jesús. O sea, si aquí no está aclarando de que se está hablando de Jesús, que fue hecho menor de los ángeles para venir al mundo y morir por nosotros como hombre, sin pecado, para que nosotros ahora en su nombre podamos recibir los milagros. Siendo el milagro mayor el milagro de vida. El milagro de vida. Dice la palabra de Dios. Coronado de gloria y de honra. A causa del padecimiento de la muerte. Para que por la gracia de Dios. No es por nada que usted haga en sí, sino por la gracia de Dios. ¿Qué es lo que es la gracia? Todo aquello que recibimos que no merecemos. Todo aquello, voy a repetirlo. Todo aquello, usted no merece ningún milagro. Pero por la gracia de Dios lo recibe. Amén. Amén. Aleluya. Por la gracia de Dios. Gustase la muerte por todos. Dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas. Y por quien todas las cosas subsisten. Dice la palabra de Dios que todo fue hecho por él y para él. Y lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Con el poder de su palabra. Entonces, mire, le voy a explicar esta parte. Que muchas veces se confiesa que se recibe el milagro aquí, pero al salir de aquí, o algunas veces ni siquiera han llegado a salir, y ya están confesando el mismo dolor, o la misma tragedia, o la misma situación. Dice la palabra de Dios que por tu boca serás sanado, por tu boca tú vas a ser destruido. Amén. Lo que tú confiesas, lo que tú crees, eso es lo que vas a recibir. Si tú estás confesando daño en tu vida, mal en tu vida, eso es lo que vas a tener. Pero el Señor nos está diciendo en esta noche, somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Y como hijos debemos comportarnos siendo el Señor Jesucristo nuestro hermano mayor. Amén. Amén. Y dice la palabra de Dios. Que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria. Aleluya. ¿Cuántos aquí quieren ir a la gloria? Amén. Habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, estoy en el versículo 10 para lo que están tratando de conseguir, ¿cuál versículo? Del capítulo 2 de Hebreo. Habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Aleluya. A Cristo Jesús, aleluya. Grande y poderoso es mi Señor. Y si usted lo hace o lo ha hecho, Señor de su vida, grande y poderoso es su Señor. Porque déjeme decirle, él no tiene favoritos. Él lo único que dice en su palabra es, oye, mi hermano, mi hermana, mi madre, es aquel que hace la voluntad de mi Padre. Pero él no tiene favorito. Versículo 11. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos. Aleluya.
El que santifica y los que son santificados. O sea, el que aparta y los que son apartados para el Señor, de uno son del Señor. Aleluya. Por lo cual, no se avergüenza de llamar los hermanos. Gracias, Señor. Mira cómo el Señor me acaba de llamar hermano. ¿A cuánto le llamó hermano a ti? Amén. Amén. Si usted es hermano, usted tiene derecho de recibir. De recibir la herencia como hijo de Dios. Como hermano de Jesucristo. Coheredero. Usted tiene derecho. Dice la palabra. Diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre. En medio de la congregación te alabaré. Aleluya. En medio de la congregación te alabaré. Dice el Salmo 22. Alguien que me vaya allí. El Salmo 22. Versículo 22. Anunciaré tu nombre. Alto. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Y el versículo 3, ¿qué dice? Pero tú sí eres santo. Tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Ustedes saben una cosa, déjenme decirle una cosa. Muchas personas han recibido su milagro porque la alabanza es tipo oración. Oración cantada. La reverencia. Entonces muchos recibimos milagros porque Dios habita en medio de la alabanza. Amén. Amén. Entonces, tenemos que recibir milagros. Yo estoy aquí para enseñarle cómo recibir milagros. Porque yo lo he recibido. No porque a mí me han dicho, aunque mucho he visto, que no tiene otra explicación, sino milagro de Dios. Incluyendo la vista a un tuerto. ¿Cómo se explica que un tuerto pueda ver por ese hueco? Si no es un milagro. ¿Cómo se explica que la ciencia le diga a una persona, tiene 3 meses y ya lleva 10 años? Amén. Si no es un milagro. Entonces dice la palabra de Dios. Regresando a Hebreo. Versículo 13. Capítulo 2. Dice, y otra vez yo confiaré en él. Tenemos que confiar en el Señor. Confiar significa descansar. Escuchen bien. Confiar significa descansar. Nadie puede recibir milagro si su espíritu está afligido, está turbado. Nadie lo puede recibir porque su espíritu no le permite la recepción. Yo confiaré en él y de nuevo, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Aleluya. Gracias por yo ser uno de ellos. Yo no sé cuántos aquí dicen, gracias Señor, porque yo soy uno de ellos. Amén. Gracias Señor, soy uno de ellos. He aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Yo quiero que alguien, que vayamos a Isaías. Vamos a Isaías. A Isaías, aleluya. Isaías 8 primero. Ya no me queda mucho tiempo, hay que orar.
Pero vamos aquí a Isaías 8, 17 dice: esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. Dice la palabra de Dios en el centro de la Biblia: mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Amén. El hombre, la ciencia te puede decir que ya lo tuyo se acabó, pero solo el Señor puede determinar. Mira, yo hoy escuché algo que me gustó y lo compartí con una hermanita, pero ustedes saben aquí todo de que el tomate, ¿qué es? ¿Fruta o vegetal? Vegetal. El tomate en sí es fruta. Fruta. ¿Desde cuándo el tomate va a ser vegetal? Es fruta. El tomate es fruta. Es fruta. Ahora. No, el tomate es fruta y búsquenlo en cualquier lado. Para mí es vegetal. Fruta. No lo es. Está equivocado. La manzana. Está equivocado. El tomate es fruta. Ahora. Como fruta, yo no lo voy a echar en un cóctel de fruta. Lo voy a usar en una ensalada. Aunque es fruta. Pero la sabiduría que Dios me da es para usarse en la manera correcta. La sabiduría que Dios nos da en todo es para usar lo que el Señor nos ha dado de la forma correcta. Amén. Amén. Entonces, aquellos que dijeron vegetal, tenemos que trabajar un poquito más para que entiendan lo que el Señor le está diciendo. Bueno, para la óigame, la verdad le hace libre. Aleluya. Y dice la palabra de Dios, Isaías 8, 17 y 18. Ya leí el 17, entonces voy al 18. Dice: he aquí yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos, que mora en el monte de Sión. Entonces, el poder de Dios está aquí. El poder de Dios, yo quiero repetir eso, está aquí. Amén. Amén. Voy a leer el versículo 14 y entonces allí vamos a orar. De Hebreo. Dice: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. ¿Quién era? Lucifer. El diablo. Al diablo, dice la palabra. Entonces el diablo, si usted está en Cristo, está destruido para usted. Ya el diablo no tiene autoridad sobre usted. Amén. Ya usted, con la autoridad de Cristo, puede decirle: fuera de mí, Satanás. Fuera de mí. Fuera de mí. Fuera de mí. Y puede vivir confiadamente, porque el Señor ya le envió su milagro y le está enseñando cómo recibirlo.
Yo quiero que en esta noche mi hermanita Jackie venga adelante, porque quiero orar por su hija, por su yerno. Yo quiero que mi hermanita Jackie venga adelante. Amén. Aleluya. También quiero que ores por serio. ¿Okay? Amén. Siempre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a ponernos en pie. Vamos poniendo en pie a aquellos que se pueden poner en pie. Aquellos que... Y el que no pueda ponerse en pie, llamamos a los chinos para que vengan y le ayuden. Aleluya. Vamos a darle gracias al Señor. Amén. Y yo quiero también orar por otras personas, pero vamos a comenzar por aquí. Amén. Padre Dios Todopoderoso, tú sabes bien, Padre, lo que estamos pidiéndote. Porque, Padre, tú estás allá como estás aquí. Como estás, Padre, en donde está Jairo, Padre. Padre Dios Todopoderoso, te damos gracias por Jairo. Porque, Padre, él está encaminando su vida, Padre, al camino correcto, Padre. Te damos gracias, Padre, por el poder y la fuerza que tú le has dado, Padre, a la hija de nuestra hermanita, Padre. Porque al igual, Padre, tú le estás dando la fuerza, Padre, de águila, Padre, que ella necesita, Padre. Padre, para alzar vuelo, Padre, e ir más allá de lo pensado, Padre. Te damos gracias, Padre, porque tú estás obrando, Padre, y sabemos que todo mal que el enemigo intenta contra nosotros, Padre, tú lo conviertes en bien. Por lo tanto, Padre, nosotros declaramos este un bien. Padre, declaramos este un acto milagroso. Padre, y recibimos en el nombre de Jesús, Padre, para nuestra hermana Leica, Padre, para su esposo, el milagro, Padre. Padre, Dios Todopoderoso, te damos gracias porque aquí tenemos una familia, Padre. Y ella, aunque está allá, Padre, es parte de nuestra familia. Amén. Padre, gracias te damos, Padre, porque sabemos, Padre, que la victoria es nuestra. Para gloria y honra tuya, te damos gracias por nuestra hermana Jackie, Padre. Porque, Padre, tú dices en tu palabra que tú cambias los lamentos en baile. Padre, y sabemos, Padre, de que tú le ayudas a ella, Padre, al momento de tormenta, Padre, estar confiada en ti. Gracias te damos, Señor. La gloria y la honra es tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero que mi hermanita Wendy venga adelante y vamos a orar también. Otra vez vamos a orar. Y si se requiere, 50 veces, 50 veces oramos. Yo sé que tiene un poquito de día fuerte, no por lo que hacer, sino por otras situaciones que usted sabe. Amén. Vamos a orar. Padre, la gloria y la honra es tuya. Porque, Padre, al que más tú usas, Padre, más tormenta, Padre, por más tormenta tiene que pasar. Padre, esta hermanita, esta hija tuya, Padre, ha pasado por momentos de tormenta, Padre, momentos bastante difíciles, pero, Padre, tú siempre le sacas y le sacarás, porque ella, Padre, es tu hija, y tú a tus hijos, Padre, tú amas y tú cuidas. Gracias te damos por ella, gracias te damos, Padre, por todo lo que tú estás haciendo en su vida.
Te damos gracias porque tú le has levantado, Padre, en medio de la tempestad, y le has ayudado, Padre, a levantar bandera y a decir, tuyo somos, Padre. Padre, la victoria la declaramos en su vida, la victoria la declaramos a todo su alrededor. Te damos gracias, Padre, porque sabemos, Padre, que tú has sanado a Matthew. Porque, Padre, el domingo él no vino, pero sabemos que él está bien. Por lo tanto, en ti descansamos y la victoria la declaramos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. 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 Vamos a orar por Alonso. Amén. Echa para acá. Me están señalando allí que eche para acá. Gloria a Dios. Padre Dios Todopoderoso, te damos gracias, Padre, por Alonso. Porque, Padre, tú sabes de que su mente, Padre, está con grande temor, grande miedo. Padre, porque él aún no ha conocido el poder de tu palabra, el poder tuyo. Sabemos, Padre, que tú le sanaste y le has sanado y has estado con él en varias ocasiones. Incluso tú le regresaste la vista, Padre. Pero, Padre, él, así como el pueblo de Israel en un tiempo que abriste el mar para que cruzara, Padre, regresa y sigue regresando, Padre, a la incredulidad. Ayúdalo a establecerse y a declarar victoria en su vida y a entregarse no solamente de palabra un día, sino a entregarse de corazón a tu perfecta voluntad, echando fuera todo temor y recibiendo tu perfecto amor. Gracias te damos, Señor, porque tú eres el Dios Todopoderoso y lo imposible para nosotros es posible para ti. La gloria y la honra es tuya. Amén. Amén. Ahora yo voy a pedir que nos arrodillemos. Si alguien más quiere oración, que venga adelante. Si ya vamos a arrodillarnos para recibir. Ya hemos hablado con el Señor. Ahora vamos a recibir. Arrodíllate, dicho el Dios mío suple todas las necesidades. Él sabe el tiempo preciso y perfecto cuando los cheques lleguen. Necesitamos, Señor, o cuando tienen que llegar, que sean desatadas las finanzas, los trabajos, que sean desatadas. Al Dios Todopoderoso no le podemos decir la hora ni el tiempo. Él todo lo sabe. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Señor, porque tú estás escuchando cada petición, cada oración aquí presente. Tú estás escuchando cada corazón. Gracias, Señor. Porque tú estás obrando conforme a tu voluntad. Grande y bueno tú eres, Señor. La gloria y la honra es tuya, Padre. Te damos gracias, Señor.
Padre, mira todas esas personas, Padre, que están en estos momentos, Padre, arrodilladas o arrodillados en sus hogares. Padre, muchos de ellos quisieran estar aquí. Muchos, Padre, tienen miedo. Padre, saca de ellos el miedo y perfecciona, Padre, tu amor en ellos. Porque el perfecto amor echa fuera el temor, Padre. Y tráelos, Padre, a esta tu casa de oración. Tráelos, Padre, a recibir el milagro que tú le has enviado. Padre, Dios Todopoderoso, mírale sus corazones. Mira a aquellas personas que no pueden estar aquí por cuanto están lejos. Padre, pero concédele las peticiones, Padre. Envíale, Padre. Envíale, Padre, el milagro. Así como ya tú enviaste el milagro de vida, así como ya tú nos has dado autoridad y has puesto todo bajo nuestros pies. Padre, te damos gracias. La victoria es nuestra. Gracias por tu palabra. Gracias por nuestro Señor Jesucristo, porque Él vino y Él pagó por nosotros y Él todo milagro lo hizo posible. Por eso hoy nosotros recibimos y para Él, así como para ti, Padre, no hay demasiado, mucho más tú quieres seguir haciendo. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos en esta noche. Gracias te damos por el día de mañana. Gracias te damos por tu misericordia. Gracias te damos, Padre, porque esos problemas, Padre, esos problemas de que hay algunas personas que tienen, Padre, aleluya, yo sé que ya tú lo has resuelto. Y yo me uno a ellos, Padre, y si ellos no te están dando gracias, yo te estoy dando gracias, Padre, por resolverles esas situaciones, Padre, por sanarles esas heridas, por levantarle cuando estaban caídos, por restaurarle. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, por tu Santo Espíritu. La gloria y la honra es tuya, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.